Buenas tardes. Good afternoon. A todos ustedes y quiero aprovechar para agradecer a las autoridades de la universidad, a las personas que hicieron todo lo posible para tener esta oportunidad de conversar con ustedes. I wish to express my gratitude to the people who have invited me here to be able to make a pre this presentation to you this afternoon. Thank you all very much. Bueno, nosotros desde cuando llegamos acá a esta universidad estamos muy, muy contentos de poder conversar con ustedes y sobre todo pues con el calor que nos han recibido y aunque la temperatura está un poquito fría. He says to everyone, he appreciates the warm welcome that we have received, even though the outside temperature is maybe not quite so warm. But the welcome that the people here from the University of Illinois uh, has given us has been very warm and very, um, very friendly. And thank you very much for that. Gracias también a, a Linda Velote por la traducción y sobre todo por la. amistad que se ha mantenido varios años y ha estado en nuestra comunidad siempre. And he also me and to his community. bueno, quisiéramos empezar conversando con ustedes sobre... primero quisiéramos ubicar dónde está el, el ecuador. First, es un país bien chiquito. First I'd like to locate for you where Ecuador is. It's a very small country. Y bueno, a pesar de ser muy pequeño, pero tiene una diversidad de pueblos, de culturas que vivimos en este país. Even though it's a very small country, it has a great diversity of cultures of peoples in that one country. Como ustedes pueden ver el mapa eh, nosotros habitamos en todo el país, en la costa del Pacífico, en la región Andina y también en la Amazonía. You can see on the map that there are people living everywhere on the coast, in the highlands, the Andes Mountains area, and in the tropical forests to the east. Tenemos ahí un, un cuadro para poder mirar. Son cinco pueblos que están asentados en la costa del Pacífico. Cinco pueblos indígenas, perdón. You can see that by this chart there are five uh, peoples who live on the coast of Ecuador. Tienen su idioma propio. Each has its own language. Eh, tienen también su asentamiento, su territorio ancestral. They all have their own territory that they occupy y están organizados todos los pueblos. And they're all Tenemos los pueblos en la en la sierra igual. Pues en la sierra fundamentalmente está habitada por el pueblo por el pueblo quichua. Group that lives in the Sierra the, the nation is, um, are the Quichua people los quichuas estamos una parte importante en Colombia, en la región andina de el Ecuador, del Perú, de Bolivia y un poco al norte de Chile y Argentina también. The quichuas live throughout the Andes en Colombia. The highlands of Ecuador and the lowlands of Ecuador, and they live in Bolivia, Peru, and in Chile and Argentina a little bit. Bueno, igual los pueblos de la región andina estamos en un proceso de organización y y pues casi la mayoría estamos unidos, organizados, ¿no? And we are also we're in the process of organizing and organizing the territories, but we are. Bueno, well Igual en la región amazónica tenemos. Eh, en la región amazónica igual tenemos pueblos que son ocho pueblos y de la misma manera tienen su, su idioma propio, tienen su raíz lingüística. Propia, su asentamiento territorial eh, y están también organizados. The uh, indigenous groups that live in the tropical forest, the eight of them, each also has its own language, its own territory, and its own organization, its own internal organization. Y quisiéramos brevemente decir cómo es que. Eh, empezamos a organizarnos y cuáles son los, uh, los ejes que mueven, que articulan al a los pueblos indígenas in su unidad. And I would like to begin by talking about how we became organized and what the points of articulation, the axes of articulation are for us as we have organized ourselves within Ecuador. Ha habido algunas eh, algunos cambios que eh, ha tenido que hacer el Estado. Eh, cambios eh, importantes para el reconocimiento de su forma organizativa. Eh, por ejemplo, la organización comunal para nosotros es muy importante. There have been a number of changes that had to happen in order for us to organize. One of the, um, de sí, la manera de organizarnos. One of the ways como... that we were organized was with our traditional communal system. Esa es la organización primaria, la organización básica que tenemos las comunidades. This is of fundamental importance to us. This is our basic method of organization, the communal system. Una, una cosa que nos mueve a todos por igual es precisamente el sentido de la comunidad el sentido colectivo de las cosas. y, por ejemplo, en el, en el trabajo, en el pensamiento, siempre está el concepto de la minga. this is our, organiz, our, our, our main organizational principle, that of the collectivity, that of the commune, that of working together. and the minga, la minga, as it says up there, that's minga, that is a collective work. Um, Which we believe in, and this moves us, this brings us together this idea that we work and help each other. Many of the different peoples have community lands which they own together as a group, as a community. entonces son estas instituciones que han hecho que eh, tenga un proceso, un hilo que conduce la unidad del movimiento indígena desde su base. and this thread of unity throughout all the indigenous groups is one of the main points of unity amongst us, that we have this as our fundamental basis of what we think, um, the way we think we should live. El sentido comunitario está basado en, en su propia cosmovisión. El sentido colectivo de las cosas, por ejemplo, para nosotros la, la ciencia, los conocimientos son colectivos, ¿no? We have our own cosmovision, our own world view, and this is a different way of looking at the world and seeing where things fit in. For example, science. Queremos eh, mostrar unas, el, el símbolo que eh, diferentes pueblos, no solamente diríamos los quichuas o los incas, utilizamos. We now want to show you a number of cultures and how they organize themselves with their symbology. Hace un estudio precisamente John Carlson que dice. Hay siempre estas dimensiones en los en los pueblos indígenas. Tenemos siempre una concepción igual del mundo. He says John Carlson says that indigenous peoples have the same mental image of the universe, the same world view, and use a lot of the same symbology. Es la dimensión de la existencia presente. En, en esta figura podemos ver. Y hay una dimensión profunda, todo esto alrededor, que es el otro mundo para los pueblos indígenas. Y pensamos. <laughs> sí, perdón. Hay dos dimensiones que son importantes. Una es el otro mundo, que es el cerro de la zona, y la zona interna, que tiene cohesión. Y entonces. Eh, si pasamos a otra los navajos es casi similar la forma de pensar o es similar, ¿no? The Navajo have a similar system of depicting the world. Y si pasamos la la otra figura, esta es de los Incas. And now we come to the Incas. Entonces, las formas de pensamiento, la concepción de el mundo de los pueblos indígenas eh, es muy similar tanto acá en el norte como en el en centroamérica con los mayas y en sudamérica. there's a unifying theme throughout the indigenous cultures. they're clearly not exactly alike, but there are a lot of important similarities from one to another throughout the north, central, and south american regions. Bueno, y, quisiéramos decir que este, en, incluso en los procesos de organización moderna, como vamos a ver en el siguiente cuadro, se mantiene eh, prácticamente estos conceptos, estos principios, aunque, obviamente, pues, los nombres eh, por ejemplo, las formas de organización son distintas. Las formas de organización más o menos son sindicales, como vamos a ver aquí en, en, en este cuadro. The… Um, uh, I've lost it. <laughs> the, the, the fact that they are similar, the fact that they are very alike, not identical, but very alike, is the basis for contemporary times this is ancient of course tradition but in contemporary times these still these themes are still what hold the cultures together and form this basis for unity amongst them una de las necesidades más sentidas de la gente y que sirve como un objetivo de unidad es el problema de la tenencia de la tierra one of the um, One of the items, one of the causes which most peoples holding, ownership. entonces de la organización comunal de la organización primaria van surgiendo organizaciones eh, nuevas, organizaciones con características eh, distintas, yo diría quizás, These, the old system, the old communal system, the old community system sears, serves as a basis for changing other areas and applying this to other parts of life in modern times. Como vemos, por ejemplo, en, en la década de los 60, eh, se empiezan a organizar en federaciones estas comunas primarias. The, the communities started organizing themselves in federations, groups of communities, in the 60s and 70s. In 1972, tenemos la presencia ya de una organización regional de la parte andina. In 1972, the Andean peoples formed a unity, an organization throughout the Andes. In 1980, también aparece una organización regional en la Amazonía que agrupa a los pueblos de la Amazonía. En 1980, the tropical forest indigenous peoples of the Amazon basin also organized and had a unity amongst themselves. Es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. It's called the Confederation of Indigenous Nations of the Amazon. En eh, 1986 tenemos la Aparición de la Confederación Nacional, que agrupa ya a todas las eh, a las confederaciones regionales, tanto de la parte andina como de la Amazonía. In 1986, the Confederation of the Andean Peoples joined with the Confederation of the Tropical Forest People, those of the Amazon, and formed one Confederation, that of indig Indigenous Nations of Ecuador. Pero vemos también cómo el, el, el movimiento indígena o los pueblos indígenas van cambiando también de estrategias, de, nosotros decimos la estrategia de resistencia. ¿no? En, en la época esta republicana, las formas organizativas son distintas. Y the themselves, estrategias entonces nosotros vemos hasta aquí que prácticamente la, la demanda por la tierra, la defensa de los territorios son las que han eh, pues procurado que los pueblos indígenas nos unamos cada vez más.

each system is not a duplicate of the other, but they come together around this theme. Pero un eje importante también es la, la identidad, la identidad de los pueblos, nos ha unido. Another of the axes of articulation that is very important is identity, the people's ethnic identity. Hemos eh, estado en la, en la lucha por Defender precisamente la identidad por desarrollar la identidad que creo que es absolutamente importante y ha sido el eje que nos ha unido a todos. We were put in the position of having to defend our identity, of having to fight for our identity, and that gave us unity. El tema de la identidad para nosotros ha sido también un tema eh, de lucha, un tema que.

La, la diversidad lingüística, por ejemplo. Entonces nosotros hemos llamado la lucha por el, la constitución de la interculturalidad. We call this the fight for intercultural, culturality. <laughs> la necesidad de un acercamiento de los pueblos. It was necessary for all the peoples to come together. It was not only for the indigenous communities and the indigenous peoples to come together, but rather the point of articulation where they come together, the indigenous peoples, with the national society. Bueno, yo creo que esto se ha logrado a lo largo del tiempo en algunas formas. This has succeeded in a number of places. Por ejemplo, en time. en 1990 la demanda principal fue la educación, la educación intercultural bilingüe. In 1990 the number one cause That they took up was education, bilingual education in Ecuador. Y naturalmente que nosotros hemos reflexionado internamente de que eh, la educación es el pilar fundamental para desarrollar una identidad. As we reflected on it, we realized that education was the pillar, the basis for all the changes that we wanted to happen. Por eso es que. Eh, nosotros eh, como eh, pueblos indígenas en el levantamiento del 90 y al presentar la propuesta tuvimos que eh, de alguna manera eh, resistir todo lo que nos decían. En 1990, the indigenous people had an uprising en Ecuador, and they put this forward to the government that they needed to have this bilingual education. Que queríamos el separatismo, que queríamos separar el país, atomizar, dividir, pero no era esa la intención, sino. The and have parts. But that isn't what they wanted. Lo que queríamos es la, más bien la unidad del país. What they is a the unity del, of the country. A partir del reconocimiento. De, de la pluralidad lingüística, de, del reconocimiento de la diversidad. But they needed, at the same time, to have the recognition of the plurality of the country, the interculturality of the country, linguistic and other. Por eso ha sido también uno de los de las de las luchas nuestras como un eje que ha articulado el movimiento indígena. También ha contribuido la creación de la universidad intercultural en estos últimos uh, diez años, prácticamente. So, education served as one of the articulation axes and was one of the foundations of the movement, and it also led to the foundation of the intercultural university, indigenous university in Ecuador. Bueno, la Universidad Intercultural Amaltauyasi quiere decir la casa de la sabiduría. The y, university that was founded is called Amaltauyasi. That's a Quechua name and it means the house of wisdom or the house of knowledge. Hemos um, trabajado durante diez años para que los gobiernos y un poco la sociedad nos entienda de que es necesario una

Pero también el, el, el conocimiento moderno, ¿no? This university teaches the wisdom of the cultural knowledge of the Ecuadorian indigenous peoples, and at the same time includes contemporary Western knowledge. Entonces son propuestas que hemos venido trabajando, especialmente a partir del año 1990, propuestas educativas. Eh, propuestas, eh, eh, pues incluso proyectos de carácter eh, político para que el Estado vaya pues cambiando un poco, sea mucho más democrático y participativo. We began putting forward proposals to the government for living together in a social way. And these proposals were recommendations to the government of how we could do it. Living together. Nosotros diríamos que eh, los pueblos indigenas lo que buscamos es eh, precisamente la convivencia de, de todos en equidad en justicia. What we propose is to live together with equality and ¿Y justicia. Y, and justice. <laughs> No podemos eh, eh, autolimitarnos los pueblos indígenas a encerrarnos de ninguna manera. Y bueno, pues eso significaría el condenarnos a, a, a la desaparición, simplemente, de los pueblos. If we did, we would eh, y sobre todo ahora que la que la globalización es algo que que hay que saber discernir, que hay que saber escoger lo bueno y lo malo. Especialmente ahora en los tiempos de globalización, pero tenemos que ser capaces de separar lo bueno de lo malo. Tenemos que elegir lo bueno y lo malo. Porque creemos de que especialmente para las para los pueblos y para las culturas indígenas, si no entendemos

¿Qué proponemos nosotros, precisamente? Las propuestas básicas, por ejemplo, construir un modelo de desarrollo sustentable para, pensando en los pueblos indígenas, pero también pensando en la sociedad nacional. For example one of our proposals is to build a model of sustainable development one that will last for the whole country not just for indigenous people Hablamos de la redistribución de la riqueza por ejemplo we que talk, la riqueza sea distribuida para todos equitativamente We talk about the redistribution of the wealth of the country for everyone so that there's equality for everyone Bueno yo creo que es muy importante por ejemplo en el en el sector rural donde nosotros estamos asentados los pueblos indígenas reactivación de la producción por ejemplo bueno esto implica la, el que las políticas del estado cambien ¿no? porque las políticas de estado no están dirigidos para los productores pequeños, para los productores medios, por ejemplo. This means that the direction of the government has to change because the, the government does not think about the small landholder, does not think about the small farm producer. Eh, nosotros queremos <coughs> eh, que haya el desarrollo del país. Mucha gente nos dice, bueno, es que ustedes están hablando en contra del desarrollo y no es cierto. We want development for the country. Some people accuse us of trying to stop development or be against development in the country. That's simply not true. Lo que queremos que sea un desarrollo no excluyente, un desarrollo que incluya a todos por igual. We want an inclusive development, not one that excludes us. Y obviamente que estamos en contra de la discriminación que ha habido siempre, ¿no?, en, en las políticas de Estado. Entonces, por eso creemos de que es muy necesario de que, pues, se reconozca la existencia de todos los que estamos en, eh, viviendo en el país. Por otro lado, queremos el, de que los recursos naturales, por ejemplo, los recursos naturales que dan fuentes de ingreso sean distribuidos también para los uh, los pueblos uh, eh, indígenas. We also want the natural resources to go to the benefit of the indigenous people. 30 años de explotación petrolera, por ejemplo, en el Ecuador, Ecuador, pero que no ha llegado a los pueblos indígenas. Ecuador has had 30 years of petroleum exploitation and none of that has gone to the indigenous people. Entonces nosotros sí estamos porque se explote racionalmente los recursos. Se explote sobre todo eh, de la manera responsable. Que no se termine. Porque, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones? We want the distribution and the exploitation, that's not a good word, um, of the oil resources to go to the benefit of everybody in the country. And we also want to think about future generations so that. We don't just use it up all at once. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una propuesta al Congreso Nacional para que se, eh, se reconozca y, sobre todo, para que eh, la biodiversidad sea protegida. Hay una ley que, en este momento, estamos proponiendo al Congreso Nacional. We are proposing to the National Congress that they pass a law, which, uh, a law which we have written. About the protection of biodiversity of Ecuador. En definitiva, es proteger a la madre naturaleza, tener una relación de convivencia con la madre naturaleza y el ser humano. No estamos en contra de la explotación de los recursos. Lo que pasa es que no hacen racionalmente y no utilizan los mecanismos que tienen que utilizar para hacerlo. We're not against all exploitation of the natural resources, but we want it to be done in a wise way. We want it to be done in a thoughtful way without damaging the environment at the same time. Entonces, nosotros lo que sí quisiéramos es el la comprensión a todas estas propuestas no son propuestas para que se los cumpla, sino propuestas para debatir. Para discutir. We write proposals to the government not just so that they do them all, but so that we open debate, so that we get dialogue started. Igual sucede, yo creo, en otras regiones de, de este continente, por ejemplo. Yo creo que han tenido el, las mismas formas de crecimiento los otros pueblos en otros hermanos países. he believes that this is true not just for the people of Ecuador but throughout this continent as well as the South American continent that they are concerned about these issues Lo importante es creo que ahí los pueblos indígenas hemos resistido en las diferentes épocas The indigenous peoples have resisted the globalization in different periods of time Hay varios mecanismos de resistencia nuestra forma de ver Por ejemplo, esta forma moderna de organizar y de hacer las propuestas es una forma de, de resistir como pueblos. There are a number of ways that this resistance could take shape or could be formed. Now, in the modern time, it's through organization, and that's why we have organized these various uh, people units of people. Y quisiéramos decir que a nivel internacional eh, también. Eh, pues creo que hemos ido creciendo poquito a poco desde abajo. Y hoy las alianzas que mantenemos entre varias, eh, varios pueblos del, del continente eh, son evidentes. We have been growing as a grassroots movement, we've been growing from the bottom, we have formed alliances with indigenous peoples in other parts of the western hemisphere, little by little. Por ejemplo, a nosotros nos ha, ha causado mucha eh, emoción eso de que ahora podamos comunicarnos con los pueblos indígenas del norte, con los pueblos indígenas de Centroamérica y en Sudamérica también. It has been very moving to us to connect with the indigenous people from North America and the indigenous people from Central America. And to talk with them about working together for these causes This relationship among the indigenous peoples of the western hemisphere began in the 1990s en 1990, se un de los in 1990 continental they had the very first ever summit meeting of indigenous peoples from the Western Hemisphere, the indigenous peoples of the Americas, in Quito, Ecuador. Estuvimos alrededor de 800 personas de todo el continente y eran delegaciones nada más. Perdón, 1,800 personas. There were 1,800 people from North America, Central America, South America who attended this event. Indigenous people. Y fue en la ocasión en que se estuvo discutiendo sobre eh, la colonización, o si es invasión, o si es de encuentro, pero esto no sirvió mucho para poder eh, eh, nuevamente articularnos, organizarnos a nivel internacional. We were organized to discuss the event that had happened 500 years before. We might call it an invasion, we might call it colonization, we might call it an encounter, but we met to discuss this. Entonces, este proceso es lo que ha avanzado hasta ahora. This process continues up till today. Eh, por ejemplo, acá tenemos um, eh, los, algunos pueblos organizados como por ejemplo la séptima generación aquí en los Estados Unidos y que está tratando de organizarse con varios pueblos. Here in the United States there's an organization called the Seventh Generation which is the indigenous peoples of North America coming together, organizing, talking about these things. La Asamblea de Primeras Naciones. In Canada the Assembly of the First Nations tenemos organizaciones en Centroamérica, por ejemplo está el Consejo del Pueblo Maya en Guatemala. En Guatemala, there's the Council of the Mayas. Las organizaciones, se llama Anipa, la Organización Indígenas Libres de México, por ejemplo. En Mexico, there's the Association of the Free Indigenous Peoples of Mexico. Bueno, y tenemos con otros pueblos más, con los mapuches en, en Chile, en Bolivia, en Venezuela. Este proceso avanza poquito a poco, ¿no? This has happened throughout the Andes. The Mapuche uh, Indians in Chile, and also indigenous people of Bolivia, the indigenous people of Ecuador, of Peru, etc. Entonces, la globalización eh, Económica por un lado, ¿no? Que es la, prácticamente la articulación de los mercados. Si bien es cierto, es eh, bastante negativo para nosotros, los pueblos indígenas, pero es muy importante, por ejemplo, la comunicación, la tecnología en la comunicación, porque eso nos ha servido para articularnos internacionalmente. We've come together to talk about globalization because it has been very difficult for us to deal with globalization, but it has also been beneficial to us, particularly the technology, because this allows us to communicate and to communicate with each other about globalization. Tenemos muchas um, esperanzas, mucha fe de seguir trabajando eh, conjuntamente eh, entre los pueblos indígenas eh, de este continente y del mundo, y también tenemos mucha esperanza de seguir Eh, Vinculandonos con instituciones academicas, universidades, que va a ser muy positivo para los pueblos indigenas de esta región. We have faith and we have hope that for the indigenous peoples communicating and coming together and talking about these things and working, working together and not just with indigenous peoples but also with institutions like universities. That we can continue to make advances in Hoy, the development of our people. Hoy al mediodía tuvimos la oportunidad de conversar con el Centro de Estudios eh, Indígenas aquí en esta universidad. Today at noon, we had an opportunity to meet with the Native American uh, program here on this campus. Con las autoridades, con el director, entonces eh, esto va This was good for us because we had an opportunity to communicate with the director and the faculty of that program so that we could form relationships, form bonds, and that we can continue communicating and having relationships that are ongoing. University of Illinois. Yo quisiera decir finalmente de que no solamente es el, es el proceso único y puro de los pueblos indígenas, es también el, el apoyo y sobre todo el trabajo juntos con eh, intelectuales y académicos que han estado ahí pues, produciendo y dando muchos elementos para que los pueblos indígenas podamos avanzar. The indigenous perspective is not pure, and it's not the only way of thinking, and that we know pulling things together from the whole area of wisdom and knowledge is what's going to make it work for all of us. Y precisamente nosotros queremos el avance de toda la, de toda la tierra, la plane, el planeta, no queremos solamente de los pueblos indígenas. This is important because we're concerned about the health of the entire planet, the entire uh, world that we live on. And this is necessary, not just for you, but for us as indigenous peoples. What we want is that we don't lose, being all homogeneous. What we want is to maintain our particularities, that the world be diverse, that the world be like a garden of various flowers. Eso es lo que queremos, y desarrollarnos juntos. What we want is a world that is very diverse. What we want is a world that is a garden of many, many, many different flowers, so that we can live together and work together. Así que estamos avanzando. Muchísimas gracias We're a making progress. Yeah. Thank you very much. ¿Alguna questions. Yes. Would you please go to the mic that's in the aisle to ask your question. Um. I'm going to say it in both languages. Como ecuatoriano y como representante de la asociación de estudiantes Uh, de Urbana champaign de la asociación de, 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 de estudiantes ecuatorianos aquí en Urbana champaign uh, reciba un cordial saludo y mis felicitaciones por su charla. El yeah, man says, excuse me. Oh, you're going to do English as, too? As, as Ecuadorian, as a representative of the Association of uh, Ecuadorian students in uh, Urbana Champagne, please receive. Um, My congratulations for your magnificent talk. Um, la pregunta que le tengo es uh, cómo ve el enfoque de las nuevas generaciones que se encuentran preparándose actualmente hacia el involucramiento, hacia um, ese, esa alianza que usted propone con las comunidades indígenas. the question that i have is um, how do you see the perspective of the current generations who are studying uh, today to uh, face this alliance that you're proposing um, with the indigenous um, people, indigenous community? bueno, yo creo que es un reto para nosotros, los pueblos indígenas. Como yo les decía, para poder sobrevivir en, la, en este mundo que crece tan rápidamente, ¿no? que, que, que avanza, digamos, con, eh, y a veces yo digo como que arrasa con, con las culturas. Entonces es un reto para nosotros, los pueblos indígenas, creo, en general, y para la juventud en especial porque tiene, pues obviamente, eh, implicaciones de este momento ya de eh, ser afectados por la, por la globalización. Están los medios de comunicación, a veces el mismo sistema educativo, es, es difícil. Es difícil ¿no? Ok, I'm going to try, I'm going to summarize, he says that he thinks for the youth of today, Who are participating in the globalization? This is the youth, the indigenous youth in Ecuador that he's speaking of. He thinks that maybe they're going backwards some, um, as they are becoming very involved and very much participating. That is what he said. Isn't it? Hmm? it is a challenge, yeah, and it's going to be difficult. Pero precisamente por eso creemos de que hay que ir buscando salidas, hay que ir buscando. Eh, pues eh, alguna forma de que los jóvenes sigan siendo lo que somos los pueblos. Hay el sistema de educación intercultural bilingüe que tenemos en el Ecuador, que yo no digo no, funciona muy bien. it's an experience importante que lo que tratamos is precisamente the recuperar the la lengua la cultura los, uh, los contenidos del pueblo ¿no? the bilingual education program that we have in Ecuador it's not perfect but it is a way that we have of having the people continue with the both languages so that they maintain their traditional indigenous language as well as gaining en Spanish language. Y también eh, quisiera decir la, la Universidad Intercultural es con ese fin no de dar una posibilidad de reflexionar sobre sobre nuestros conocimientos, eh, nuestros saberes. The Intercultural University has this as its purpose so that people can reflect on the traditional. ways of knowing the traditional practices, the traditional knowledge, and think about these things. Pero no encerrarnos en nosotros, but no don't enclose themselves only within this framework. Es a partir de una seguridad que tenemos nosotros, podemos obviamente, pues, eh, conocer y, sobre todo, eh, pues desarrollarnos en este mundo, en el mundo moderno que estamos viviendo. Y eso es lo que estamos haciendo, no, no tenemos otras posibilidades de, de, de hacer, son propuestas pequeñas, pero yo creo que es el esfuerzo de los pueblos en, en varias regiones, tanto en el centro, en Sudamérica, aquí en Norteamérica también, ¿no? This is what we're trying to do, and it's not just us, but peoples in North America, people in Central America. Another question? To the microphone, please. To what extent are our lands still farmed communally among the indigenous peoples, and if so, how does it work? <laughs> Y él le dice qué tanto hay y cómo funciona la, la agricultura comuna. <coughs> bueno, yo creo que en las comunidades ya casi comunitariamente de cultivar la tierra no existe mucho. There isn't much of agricultural cultivation communally done in S Ecuador. Son propiedades más bien familiares, ¿no? They'd Podríamos decir que siguen siendo comunales porque no tenemos los títulos, por ejemplo. La mayoría de la población indígena, eh, lastimosamente, no tenemos los títulos, por ejemplo, eh, cada familia, lo que le pertenece, por ejemplo, a una extensión territorial. Entonces, yo le diría que el trabajo es compartido todavía, el trabajo en la, en la agricultura, aunque no la tierra, no es comunal, pero eh, obviamente pues el trabajo es eh, todavía eh, de, de familia a familia, de comuna a comuna, nos… nos ayudamos trabajamos en minga y existe todavía ese trabajo colectivo the model that is in place today is community labor people work together in communities and different on land with different owners so they move around they're working communally but not on communal land Thank you. Um, I want to clarify something for myself, and maybe I would just repeat uh, what I understood, I understood from him: that they are what is uniting these different indigenous groups is question of identity and recognition. That right? <laughs> And then, and then, I understood that it's not only recognition; they also want redistribution. And then he said, "We want redistribution of natural resources, and inclusive development." Am I right? Mm -hmm. um, what I, am, I need him to elaborate a little bit more to understand. What kind of development do they envision? Is it an anti-capitalist uh, vision of development, or what is this uh, uh, system that could give you recognition and redistribution? And is, are you united around that? Is there a vision around that, or it's not what is a unifying element there? <laughs> Él quiere saber si están unidos en eso también. Bueno, por eso eh, nosotros habíamos dicho primero, creo que el, el eje que articuló el movimiento indígena es la tierra, el territorio. En First came land, the territory of the different groups. Y cuando hablamos de territorio estamos hablando, por ejemplo, también del agua. De los recursos naturales. And the other natural y entonces, eh, por ejemplo, se ha logrado el, el reconocimiento de los, de los territorios, eh, está en la constitución política del Estado, pero no es todo porque el Estado tiene toda la facultad de concesionar, por ejemplo, la superficie, perdón, la, el subsuelo cuando hay recursos naturales. Y en la Constitución solamente dice la superficie, entonces no es, eh, digamos, prácticamente una, una conquista. Legally there are problems. The Constitution of Ecuador only talks about the surface of the land and it doesn't talk about subsurface rights. And so all of these natural resources are not dealt with legally, and that has to be done. Yo creo que en estos últimos tiempos, además de la tierra y de la identidad, eh, los objetivos también es en perspectiva, ¿no? En eh, los pueblos indígenas hacia el futuro. Nos une. It's not just land and it's not just identity, but it's also having a view towards the future. That brings us together.: For la, um, luchas In March, there was a, a movement of the indigenous people of Ecuador to take some action. Fue en contra, por ejemplo, de la firma del Tratado del Libre Comercio. It was against signing the free trade agreement with the United States. Y naturalmente hay que decir ahí por qué no estamos de acuerdo con la firma de ese tratado, no? So you have to ask why don't we want the free trade agreement with the United States? Tiene que ver con la agricultura pequeña y mediana, por ejemplo. Part of the answer has to do with the small landholder, the agricultural producer los negociadores de ecuatorianos estaban ya firmando el, el tratado y se introducía al Ecuador eh, 700.000 toneladas de maíz, por ejemplo. The negotiators, the business people of Ecuador are signing this agreement. We're getting ready to sign this agreement and they imported into Ecuador 700.000 toneladas. 700.000 tons of corn. Cuando en el Ecuador se produce exactamente esa cantidad cada año. Y bueno, pues eh, además del tratado comercial, yo creo que era otras cosas más. Por ejemplo, la apropiación de los recursos, el agua. Eh, toda la gente, bueno, no toda la gente. Mm -hmm. Las autoridades, los alcaldes, por ejemplo, estaban tan felices. porque se iba a privatizar el agua. Another issue was the privatization of water. The mayors, many of them, were very, very happy because water was going to be privatized. Al menos nosotros tenemos el concepto de que el agua es un recurso elemental de todo ser humano. Water for us is one of the very basic necessary um, premises for human beings. It's absolutely a necessity. Es un derecho humano que no se puede definitivamente hacer que una sola empresa o persona pueda apropiarse de ese recurso. Right no Entonces, el, el movimiento indígena también, como usted dice, ha estado en luchas contra esta, este proceso, digamos, de, de... apropiación de los recursos naturales. Que están no solamente en territorios indígenas. Indígenas han estado luchando contra la apropiación para individuos y para empresas privadas de los recursos naturales, pero no solo los de los indígenas, sino de todos los ecuatorianos. Puede ser que sea un, un crimen de parte nuestra, ¿no? Y voy a decirles, bueno, y además ustedes deben conocería, pues. También en el mes de marzo se luchó contra una compañía petrolera estadounidense, que also, es la Occidental. Also in March there was a, a battle, a fight against the American Petroleum Country Company, Occidental. Bueno, y salió del país, pues, no y. In Occidental left Ecuador. Ahora están en los tribunales, pues, reclamando eh, de que

y no vamos a permitir de que regrese nuevamente la compañía occidenta. Occidental. Come back either. Y ahí estamos disminuyendo un poquito el petróleo para acá los Estados Unidos. So you're gonna get less oil here in the <laughs> Entonces, pero es porque no ha cumplido legalmente allá la compañía, no es por otra cosa, ¿no? It's, it's because the company didn't fulfill its legal obligations in the country of Ecuador. That's why we did this entonces son todas esas luchas en contra del modelo económico que creo que es muy concentrador por un lado y por otro lado queda una amplia población eh, muy pobre. este rato las mismas estadísticas del banco mundial dicen que está este momento ya por el 80% de la población por debajo de la línea de la pobreza. The distribution of wealth in Ecuador is absolutely terrible. I'm paraphrasing. 80% um, of the population lives below the poverty line. And the natural resources right now just go to enrich one very small sector of Ecuador. a los pueblos indígenas And these kinds of unite the of y nuestras luchas no son con armas no es con, con música con these fights aren't done with guns. It's with music. es con danza Dance. así que para el próximo levantamiento de repente si ustedes están allá les vamos a invitar también. So, for the next uprising, we'll invite you to come and participate. Muchas gracias. <laughs> Thank you very much.